Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar una nueva semana laboral, no hay nada más hermoso que empezar el día dando gracias a Dios por abrir los ojos, por respirar y sobre todo por tener su bendición. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el libro de Apocalipsis. Lunes 4 de febrero, titulado El pueblo de Dios es sellado. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elaboradas y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra. No es la voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Uno de los rasgos notables en la presentación de los 144,000 es que en sus bocas no fue hallada mentira. El Señor ha dicho, «Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño». Ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por doquiera que va. Aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte Sión, ceñidos para el servicio santo, vestidos de un blanco manto de lino, que es la justicia de los santos. Pero todos los que sigan al Cordero en el cielo lo habrán seguido antes en la tierra, con una obediencia confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displecente y caprichosa, sino con toda confianza, lealmente, como el rebaño sigue al pastor. Mensajes Selectos, tomo 3, página 485. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de teñadores de arpas que teñían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladado de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. El conflicto de los siglos, página 630. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.